Bueno, señores, estamos aquí ya ready. Hoy es más tempranito, ¿eh? mira, ahí está el escenario. Estamos justo detrás del escenario, tío. Hoy nos hemos venido un poquito antes para ver a Pasti y Wenry. Bienvenido, Javi, al segundo día y último vlog número 2 del Duro Festival. A ver qué tal hoy. Está ya ahí Raxler, ya calentito, Javi. Está la cosa ya calentita. Primera botellita de agua. Hombre, y es lo más importante. Por supuesto. Ayer no bebimos mucha agua, la verdad. Ayer se nos fue. Y ha sido llegar y pum. Agüita. Y la verdad que yo ya me la bebí y me ha sentado muy bien. Me ha sentado perfectamente. Bueno, a ver qué expectativa hay hoy, ¿no, Javi? Por la noche, tío. Joder, tío. Es otro escenario. Lo cambian cuando se hace por la noche, tío. Posiblemente por la noche haya sido los mejores escenarios que he visto en mi vida. Están muy top, muy brutal, top. Los visuales increíbles. Y bueno, Javi, a ver qué tal el día. Yo creo que hay bastante aliciente, muy guapos, ¿eh? Estoy ya calentito ya. Estoy aquí guardando un poquito de energía porque son las 2:30 y me queda aquí lo más grande. Lo más grande. Así que vamos a darle duro, pero con calma. Con calma, pues sí. Pero tranquilito, pero con fuerza. Así que vamos a por Raxler. Yeah.
Señores, estamos aquí como podemos porque ha empezado a llover. Ya con unos chubasqueros ahí bien preparados, tío. Y a ver si vamos a ver. Ha llegado, tío. Pero mira, yo hago así, no te mojas casi, de puta madre, tío, de puta madre. Bueno, vamos a ver si podemos tirar para afuera, tío, porque ha empezado a llover y la verdad que se está complicando por momentos. Pero bueno, vamos a ello, Javi. Vamos a ello. Se acaba el vlog del segundo día del duro. Estamos en el aeropuerto porque esto es viaje express, tío. Esto es poco tiempo. Levantarse, desayunar y volver al aeropuerto para volvernos para Málaga, que tenemos el vuelo ahora a las 11:00. Así que nada, tío. Espero que os haya molado los vlogs de los dos días. Espero que haya gustado todo lo que hemos sacado del duro, Javi, que yo creo que ha sido uno de los festivales muy guapos del año. Probablemente sea, yo se lo dije allí a, no sé quién se lo dije, pero probablemente sea top 3. Seguramente. Top 3 de este año, pues probablemente. Sí. A ver, no va a competir con los de verano, porque los de verano tienen su negocio, pero del sí, resto del año voy que, a ir. Es lo que estuve yo hablando con alguien allí, que dije, sí, en verano te pueden salir cada 4 días, en los 4 días haría a lo mejor pues en un día hay 2 buenos o 3 buenos. Pero aquí es que es desde el primero hasta el último, es concentrado, es como un zumo de naranja concentrado y exprimido, que va. Espectacular, y además pues sí, 2 días. Pues sí, la verdad que ha estado súper bien. Javi, los errores que tuvieron lo han arreglado a la perfección. Y bueno, yo creo que es un festival que va a dar mucho que hablar próximamente con lo que tienen preparado para sus próximas ediciones. Así que nada, Javi, por aquí lo dejamos. Desde Barcelona, nos vemos muy pronto. Adiós.